Ahora sí ya me oyen, lo que verán a continuación es la Casa Hogar 100 Corazones, ubicada en Zapopan. Un video que data de hace mes aproximadamente. Este no es el video completo, he solamente he puesto un pequeño fragmento. He de reconocer se me parte el corazón escuchar a la niña llorar. ¿Qué es lo que vimos? Una menor de edad golpeada dentro de esta casa hogar Cien Corazones, ubicada en la colonia Jardín Real. Este video data de mediados de julio, fue grabado por uno de los vecinos de esta casa hogar y ya ha sido presentada la denuncia. La, el mismo DIF de Jalisco esto se encuentra en el estado de Jalisco ha anunciado que ha pedido a las autoridades que se investigue y lo peor del asunto es que no se trata de la primera denuncia que hay sobre este tipo de agresiones ya van varias, el pasado 13 de enero el contralor independiente, eh, el 12 de enero el contralor independiente Jorge Carlos Ruiz y Hugo Rodríguez, quien entonces era dirigente de Morena, denunciaron que en ese albergue se había cometido abuso sexual en contra de 12 menores de edad y que el 14 de ese mismo eh, mes el director de eh, el DIF de Jalisco Juan Carlos Martín dijo que habían detectado un posible caso de agresión. Y por lo tanto se había denunciado a la Procuraduría de Protección a niñas y niños adolesc adolescentes del estado de Jalisco. El punto es que a pesar de todo esto que se dijo en enero, pues las cosas cambiaron para no cambiar. Se dijeron, se hizo, se anunciaron y la situación sigue al menos operando el caso de... El abuso infantil, bueno, en este caso golpearon a una menor de edad. Actualmente se ha exigido ya la renuncia de Miriam Alejandra Vázquez, directora de Cien Corazones, y también del titular del DIF a nivel estatal, Martín eh, identificado, así como de los empleados que están implicados en esta agresión que ha sido videograbada. Han anunciado las autoridades del DIF una investigación, pero sabiendo, teniendo justo esto como antecedente, el hecho de que no es la primera vez que se denuncia algo así, ya no, ya, ya no es tan fácil creer que se, en realidad se pretende hacer justicia, que en realidad hay esa voluntad de que cambien las cosas, hasta, hasta no ver, ya. Por la reiteración, obviamente, obviamente la condena pública, pues, o los anuncios de cambio, pues ya no son suficientes. Tenemos que, como ciudadanos, exigir más. Basta de anuncios que se frene el abuso en ese lugar. Para hablar de lo siguiente, es necesario diferenciar, tener muy claro una cosa de la otra levante la mano quien a quien le gustaría que a rosario robles la enjuicien la sentencien por lo que investigaciones periodísticas y de la auditoría superior de la federación han comprobado han investigado han encontrado desvíos de recursos desde las dos secretarías federales que ella encabezó en el gobierno de enrique peña nieto desvíos millonarios, pero verdaderamente millonarios, no de millones, de miles de millones de pesos, según se han señalado, que operaron mediante empresas fantasma, mediante universidades públicas también, vaya, triangulación de recursos. Ahora bien, una cosa es lo que se desea y otra cosa es lo que está ocurriendo. Rosario Robles se encuentra en este momento presa, pero... Eh, detenida como medida cautelar no porque sea culpable de algo sino para evitar que huya mientras se le realiza se, se le realiza un juicio un proceso penal en su contra actualmente está detenida por dicho de una manera eh, general por haber visto que se desviaban recursos y no haberlo denunciado no por haber sido parte del desvío de recursos, sino por haber sido testigo, por haberlo visto y no haber actuado. Por eso es que se le está investigando, por eso es que se está sometida a un proceso penal, un delito considerado como no grave. Bien podría estar llevando este proceso en libertad, el punto es que los abogados han convencido al juez de que pues ella puede huir, por lo tanto permanece en prisión. Y es por eso es que hay que diferenciarlo. Una cosa es lo que nos gustaría que ocurriera y otra cosa es lo que está ocurriendo. Se desinfla. Se desinfla en la realidad. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. Alejandro Hertzmanero, el fiscal general de la República, ofreció hoy una plática. Una plática que, eh, pues... Fue con, con una charla que organizó el Colegio de México en un seminario llamado o, que trata sobre la violencia y paz. Y Alejandro Gertz fue invitado, el protagonista en este momento de la película, de la película política, dado que, dada la investigación que está llevando en contra de Emilio Lozoya. Y le preguntaron por qué darle un trato privilegiado a Emilio Lozoya y no dárselo a. Rosario Robles. O planteado de otro modo, ¿por qué Rosario Robles está en prisión por delitos menores que en el proceso está llevando y Emilio Lozoya está libre en su casa tranquilamente? La respuesta que ha ofrecido el fiscal ha destapado una tremenda polémica. No es una mentira. El punto es que hay que separar lo que nos gustaría con lo que está ocurriendo el fiscal el fiscal dijo que el trato que se le ha dado a Emilio Lozoya con relación o respecto a Rosario Robles es que la diferencia está en que Emilio Lozoya hizo una oferta de información a la fiscalía general de la República dijo que él va a denunciar actos de corrupción en este caso, en contra de Enrique Peña Nieto. Y no es así con el caso de Rosario Robles. Rosario Robles no quiso ofrecer o no ha ofrecido información. Por lo tanto, pues está ahorita en prisión. También hizo un comparativo. Dijo: Emilio Lozoya está siendo procesado por. Eh, un daño patrimonial, pago de sobornos, desvíos, de millones de pesos, pero que es mucho menor esa cantidad que por lo que eh, se le ha acusado de daño patrimonial a Rosario Robles, de 15 mil millones de pesos. Entonces dice Hertzmanero: pues contra Rosario Robles es mucho dinero, y Emilio lo es menos, mucho menos. Por tal, de tal manera es que esa fue la explicación que ofreció Alejandro Hertzmanero. Me regreso tantito. Una cosa es lo que nos... Estoy aquí esperando. Creo que ya estamos. De pronto se me fue el internet. Déjenme corroborar que estamos transmitiendo en vivo. O si no, rápido, escríbanme. Todo bien, caporal. Para tener certeza de que estamos. De que está la transmisión sin ningún problema. A ver. Estoy, estoy, estoy aquí monitoreando. Estoy monitoreando. Estoy monitoreando. Estoy aquí esperando. Sí, perfecto, ya estamos bien. Una disculpa, de pronto se desconectó. Ok, continúo entonces. Pues en este comunicado que ha emitido el abogado de Rosario Robles, ha hecho algunas, algunos comentarios fuertes en contra del fiscal Alejandro Hertzmanero. Verdaderamente fuertes. Y cuando digo fuertes no es para decir, pobrecita Rosario Robles, sino insisto una cosa es lo que nos gustaría pero lamentablemente otra cosa es lo que ocurre y digo lamentablemente porque a mí me gustaría que estuvieran pasando otras cosas diametralmente más impactantes en contra de rosario robles pero no es así lo que ha dicho el abogado es que estas declaraciones de alejandro hertzmanero son una falta al debido proceso se ha violado la presunción de inocencia de rosario robles ¿Por qué? Porque ella está siendo procesada, no ha sido sentenciada. Dice también que está entonces Alejandro Hertzmanero usando el encarcelamiento como una forma de presión en contra de los acusados. ¿Hablas? No te encarcelo. ¿No hablas? Te encarcelo. Y ha dicho también que no se le olvide a Alejandro Hertzmanero, al fiscal general de la República, que a Rosario Robles no se le está acusando, no se le está procesando por ese daño patrimonial de 15 mil millones de pesos de lo que dijo Alejandro Gersmanero. Ni se le imputa, ni se le procesa, no se le acusa por algo que amerite la reparación del daño. Rosario Robles enfrenta un proceso por omisión de resultado formal, por haber visto robar y no hacer nada y no alertar de ello. No está siendo procesada por el delito de acción, por el hecho de haber robado ella ese dinero. Esa es parte de la respuesta que ha dicho que ha dado el abogado y ha emitido una serie de artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ha dicho que Alejandro Hertz manero violó el artículo 103 en su fracción 1, que se debe de tratar como inocente hasta que se demuestre lo contrario, que infligió la fracción 14 del mismo artículo, que obliga a las autoridades a que los imputados, los acusados que no hayan sido sentenciados, no sean expuestos a los medios de comunicación. Y en la fracción 15 también dijo que no deben ser presentados ante la comunidad como culpables. Esto es lo que ha respondido el abogado. La. Polémica se ha desatado. Y evidentemente, evidentemente, pues, esa es la situación de Rosario Robles. Eso es por lo que está siendo procesada, por haber visto robar y no haber hecho nada. Se espera, se desea que vengan nuevas imputaciones, ahora sí, por esto que dijo el fiscal, pero hasta este momento no han llegado. El fiscal ha hablado como si Rosario Robles estuviera siendo procesada, enjuiciada, por eso de lo que a nosotros nos gustaría que sea procesada. Pero lamentablemente la realidad es otra. Y allí es por ello que han llegado estas acusaciones. Atención, atención con estas declaraciones, porque ha dado elementos al abogado para cuestionar la labor del titular de la Fiscalía General de la República. Ojalá no trascienda, no pase a otros temas como violaciones al debido proceso. Atención con, esta, con estas declaraciones y con lo que haga entonces a continuación el abogado de Rosario Robles. Hablando justo de exsecretarios y de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Vámonos justo con el tema principal. Enrique Peña no aparece. No aparece. En el sepelio, hoy se hizo el sepelio de Luis Miranda Cardoso, el papá de Luis Miranda Nava, compadre de Enrique Peña Nieto, quien fue también ex secretario de Desarrollo Social, también fue secretario en, cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Hoy se hizo el sepelio y de pronto nos informaron que. Nos informaron, bueno sí, a medio de comunicación, yo no estaba en el Cepelio, que apareció la camioneta en donde pues la camioneta de Luis Miranda Cardoso, presuntamente robada hace eh, un par de días, en cuando ocurrió justo, cuando ocurrió justo el asesinato del ex magistrado, el no un par de días a, ayer, considerando que todavía estamos el miércoles 12 de agosto. Esta es la camioneta y se, le, les informaron a quienes estaban en el sepelio, apareció la camioneta robada, una Ford 2014, con reporte de robo de ayer mismo que ocurrió el presunto robo el, y, y asesinato. El, esto ocurrió eh, y esto fue detectado gracias a la denuncia de vecinos que dijeron, hay una camioneta abandonada, vengan a ver, llegan policías estatales y municipales, se encuentran en este vehículo, pero resulta que esta camioneta se encontró apenas a 700 metros de la casa de Luis Miranda Cardoso, apenas a 700 metros. Y bueno, tuvo que llegar una denuncia de vecinos para que dieran con este vehículo, no lo tenían tan lejos. Así los trabajos y así el hallazgo. Algo, algo, hay algo en este caso que ya tendremos que irlo revisando con mayor detalle porque ciertas piezas obviamente despiertan ciertas sospechas, ciertas dudas. Y ya que estamos entrados justo en el tema del sepelio, quiero que recordemos este, este sepelio. Alfredo del Mazo González, el papá del gobernador Alfredo del Mazo Maza, gobernador actual del Estado de México, primo de enrique peña nieto alfredo del mazo gonzález también fue gobernador del estado de méxico falleció en el, el año pasado fue un acontecimiento que reunió a toda la élite política del estado de méxico a todos los del grupo atlacomulco pero también a los que no forman parte del grupo atlacomulco élite del pri también incluso a nivel nacional y fue una de las últimas veces que vimos a Enrique Peña Nieto en un evento público. En este caso acudió al sepelio de el tío. Un parentesco lejano, pero del tío. A final de cuentas. Luis Miranda Cardoso era el papá del compadre de Enrique Peña Nieto. Era, se trató de un crimen. Cometido en una esfera muy cercana al de Enrique Peña Nieto, en una esfera muy alta del prisma en el Estado de México y de alguna manera del prisma a nivel nacional. El escenario fue muy diferente al del año pasado. En esta ocasión no vimos a Enrique Peña Nieto, no acudió al sepelio del papá de su compadre. Apareció un arreglo floral con el nombre de Enrique Peña Nieto, pero no apareció Enrique Peña Nieto. Obvio. Hay que recordar, obviamente, el contexto en el que nos encontramos. Emilio Lozoya acaba de inculpar a Enrique Peña Nieto diciendo algo que ya sabíamos, pero ya lo hizo de manera formal ante la Fiscalía General de la República diciendo el señor Enrique Peña Nieto me ha obligado a me obligó a hacer todas las tranzas y no nada más Peña Nieto también Luis Videgaray y Luis Videgaray tampoco se presentó al sepelio del papá de Luis Miranda si sí estuvieron si sí estuvieron los hijos de Enrique Peña Nieto para darle el pésame a el compadre de su papá si sí estuvieron acudieron algunos integrantes del grupo Atlacomulco a no estuvo, voy con los que no estuvieron: Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, inculpados. Tampoco estuvo Arturo Montiel. ¿Qué tal le habrá dormido Arturo Montiel para quienes leían a Germán de Esa Prácticamente todos los días le preguntaba eso al exgobernador del Estado de México. No acudió Arturo Montiel. Tampoco acudió el gobernador, Alfredo del Mazo. Del Él, porque tenía agendado otra actividad en un municipio mexiquense. Un sepelio que en otras circunstancias, por la cercanía de Luis Miranda con Enrique Peña Nieto, hubieran, hubiéramos visto algo muy similar a lo que ocurrió el año pasado, o algo más parecido a lo que ocurrió en el sepelio de Alfredo del Mazo, del del, el padre del gobernador, que lo que ocurrió en este momento. Este sepelio ocurrió en el Mausoleo de Toluca, lo, lo ofició eh, de, con cuerpo presente el arzobispo Francisco Javier Chaboya, y estuvieron ex compañeros del Poder Judicial de Luis Miranda Cardoso. Estuvieron allí presentes. Estuvo también Alejandro Osuna, quien es secretario general de gobierno. Así transcurrió este sepelio, sin la presencia de varios que, pues. En otras circunstancias hubieran hubieran seguramente estado allí y de llamar la atención también. Enrique Peña Nieto no ha ofrecido un mensaje ni siquiera por redes sociales ante este acontecimiento. El último tuit de Enrique Peña Nieto es del 15 de abril. Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento del licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, ex gobernador del Estado de México. Alguien más cercano a él, Luis Miranda, por ejemplo. El tuit anterior, lamento profundamente el fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue su secretario de Comunicaciones y Transportes. El tuit anterior, el año pasado, rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra publicadas esta mañana en, en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten haciendo referencia a publicaciones de, eh, si no mal recuerdo, de New York Times, en donde hablaban justo de estas ligas de Enrique Peña Nieto con las tranzas en las que ahora está siendo investigado Luis Videgaray. Esto es lo único que se ha sabido de Enrique Peña Nieto desde hace ya mucho tiempo, y en este momento, ante un acontecimiento que ocurrió en una esfera muy cercana a él, no hay, no hay ni un solo pronunciamiento público, no se sabe. En donde está Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto no aparece. No se presentó al sepelio. No comenta. No tuitea. Absolutamente nada. Luis Videgaray. También. Voy. Eh, antes de leer los comentarios. De todos ustedes. Quiero agradecerle a Rubén Juárez. Quien por cierto es el suscriptor destacado. Y eh, mañana vamos a tener. Una conferencia matutina. Digo, vamos a tenerlo en el sentido de que voy a ser espectador también, que promete que, puede, que, que, que va a ser interesante. El canciller Marcelo Ebrard ha informado lo siguiente. Mañana daremos a conocer en el secre con el secretario de Salud los acuerdos alcanzados para producir en México y Argentina con apoyo cru crucial de la Fundación Carlos Slim entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Alestra, bueno, ahí es AstraZeneca, para hacer frente al COVID-19. Y hay una serie más de tweets, por si las quieren leer completas, pónganle pausa. Y esto es lo que ha anunciado el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué hay de todo esto? Bueno, esta vacuna de AstraZeneca y Oxford. Es una de las más avanzadas que hay en este momento a nivel mundial. Ha ya arrojado respuestas inmunes eh, favorables en contra del de SARS-CoV-2 y se encuentra en la fase 3 de pruebas clínicas. La fase 3, que es en la realización de pruebas a nivel masivo. Ha dado información la presidenta y directora general de AstraZeneca en México, Silvia Varela quien ha dicho que ha existido, se ha creado esta sociedad para proveer de manera rápida esta vacuna, cuando ya haya pasado todos los filtros, en México y en toda América Latina. La, el, el acuerdo entre esta empresa con México y Argentina es que la sustancia activa se va a desarrollar en laboratorios de Argentina y se va a envasar, en México. En eso consiste este acuerdo. Y ha dicho que hay acuerdos similares en todo el mundo. Eh, obviamente en combinaciones distintas con otros países. Hay acuerdos como por ejemplo que involucran a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. Hay acuerdos que involucran a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, que es una coalición público-privada eh, que tiene sede en Noruega. Y también... Hay una, a, acuerdos con la Alianza de Vacunas, Gavi, que se establece en Ginebra. Así como acuerdos con laboratorios en Corea del Sur, en India y en Rusia. De esa manera también está el acuerdo México-Argentina para abarcar todo Latinoamérica. Eh, atención, está, eh, según lo que ha dicho Marcelo Ebrard, se estaría produciendo aproximadamente entre 150 millones y 250 millones de, de dosis para todo Latinoamérica. No estamos hablando en primera instancia que van a ser aplicadas a todos los mexicanos, que somos aproximadamente 120 millones de personas. No, va a ya tendrán que anunciar cómo será cómo será esta distribución. Así que promete una conferencia interesante sobre este anuncio. Recordemos existe una carrera por ver empresa es la que logra primero desarrollar el, la vacuna. Rusia acaba de informar de una, nada más que no lleva los requerimientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por lo visto la apuesta de México no es la vacuna rusa. Ya ha quedado muy claro por dónde va entonces la apuesta de este país, de las autoridades mexicanas. Mañana más información en la conferencia matutina. Y ya lo estaremos revisando a detalle a lo largo del día en el resto de las redes sociales. Así que la invitación es suscríbete a este canal. Sígueme en el, re en el resto de las redes sociales. Revienta el botón de like de este video. Gracias por ver este video hasta esta hora. Cero horas con 17 minutos. Leo los comentarios de todos ustedes. Los activo. Agradezco. Agradezco. Eh, a por sus superchats por sus superchats a Rubén Juárez a los miembros de este canal por hacer posible este proyecto muchas gracias a quienes me están apoyando con el proyecto de eh, posgrado muchas gracias estoy esperando sus correos y sus comentarios de esa transmisión exclusiva que hice para ustedes y muchas gracias tú también puedes apoyar a este proyecto de hacer posible el estudio de maestría en periodismo político eh, lo puedes hacer puedes hacer lo posible al lado del botón de suscribirse dice únete dale clic allí y ve las membresías que hay y te lo agradeceré te lo agradeceré de corazón muchas gracias leo comentarios antes de despedirme dice Roberto Flores ¿por qué no hicieron así de ruido cuando falleció Esparza? Eh, Dice Capo la 4T está haciendo efecto y toda la verdad está saliendo a la luz poco a poco. Dice Felipe, Maite, pues que se apuren porque esta eliminación selectiva está ganando. Luis, muy buena información, gracias. Jaja, ja, dice Gerardo. Félix, muchísimas gracias por tu apoyo, muchas gracias. Y yo creo que con esto te conviertes en el nuevo suscriptor destacado. Eh, Marta dice: Yo creí que iba a ser la rusa, pues no. Saludos a 2017, saludos a la mimosa Fraterial. Julio César, ojalá todos se vayan al bote a los que dañaron a la nación. Ánimo. De hecho, nunca hubo una manifestación, un pronunciamiento, un mínimo, un dejo de que México fuera a traer la vacuna rusa. ¿eh? No sé si por ahí alguien haya dicho lo contrario, pero no hubo ni siquiera una pizca de señales de que fuera a ser así. Ya se esperaba un anuncio como el que ha dado ya con pelos y señales Marcelo Ebrard y que mañana pretende dar más detalles. Ya llegaron los memos, dice Fernando, estas vacunas de México y Argentina, ¿por qué no irán, irán a incluir a Brasil? Rodolfo, eh, pues esperemos a mañana. Esperemos a mañana. Eh, recordemos que no nada más son vacunas para México y Argentina. Son para todo Latinoamérica también. Atención. Hasta que me toca en vivo. Buenas noches, Gloria. Y ya casi ya me voy. <laughs> eh, capo, si agarran a Peña en Estados Unidos afecta algo en cuanto a la condena. Pregunta. Bueno, en Peña, en, en Estados Unidos no lo están buscando. Si lo llegaran a agarrar en Estados Unidos, en todo caso, para que eso ocurra, faltarían dos, uno de dos escenarios. Una, en Estados Unidos le descubren algo y lo intentan agarrar, la condena será por lo que lo acusen. Dos, el gobierno mexicano gira una orden de aprehensión. Una hace, pide una orden de extradición, gira una ficha, pide una ficha roja al Interpol. Y entonces, si lo agarran en Estados Unidos, es para extraditarlo. En todo caso, eh, deberían de juzgar a Felipe Calderón en la Suprema combi de la Nación. No, bueno. Eh, saludos cordiales a Jauseres. Alex, el problema es que mueran corruptos y se quedan con lo robado. Están en la cárcel unos años y después disfrutan de lo robado. Alejandra, saludos, muchas gracias. Choco Tute. Chocotute, ándale. AMLO está obligado a meter a los expresidentes. No. Él ha dicho que por él no. Saludos hasta New Jersey, Elia. No te vayas, apenas llegué y ese corazón partido. En Brasil se elaborará la vacuna rusa. Enrique Hernández, ¿quién o quiénes son creadores de la vacuna de México Argentina AstraZeneca? Alberto, Capo, ¿qué hay de que ya prescribieron los delitos electorales para quitar el fuero del PRI? Eh, si ¿sí tengo Facebook, sí. En la descripción de, to de todos mis videos, de este video están las ligas de todas mis redes sociales. Han prescrito. En, como delito electoral, esto es lo que ha quedado muy claro. Pero dentro de lo penal, eh, todavía se sigue analizando que sí procede y que no procede. Así que no todo está, no todo está perdido. He hecho, he hecho videos en este tema en específico. De hecho, Santiago Nieto lo informa muy bien en su libro. En su libro. Eh, sin filias ni fobias, habla justo de este punto de qué prescribió y qué no. Entonces, eh, he ahí el, el, el detalle. Leo los últimos comentarios: Saludos, mejor que le quiten el robado del pueblo. Dice Araceli, Flor, Capo, buenas noches, ya está mi like. Peña Nieto anda en Oaxaca, dice Viáticos. Eso sí, de rabia que prescriban el buen pastor, Catalina. Yo me voy a vacunar porque dice que es la marca del diablo. Saludos. Yo no me voy a vacunar, dice que es la marca del diablo. Dice Catalina, si está obligado, dice Choco. Alfred, no eres tú, son mis wireless que se activó con mi Bluetooth. No sé de qué me hablan, pero saludos. Buenas noches, Maite. Fernando, le hace así. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Eh, hagamos algo. Los invito a mi tercer canal. Tercero. Tengo dos. Este es el primero. El Caporal. Canal secundario, vlogs del Caporal con UV. Suscríbanse. Ahí hago también transmisiones y me clavo más con lectura de comentarios. Tercero, el Caporal Gamer vámonos a divertirnos un ratito nos vemos allí el caporal gamer muchas gracias nos vemos mañana con más